Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Mateo capítulo 21, Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Hemos titulado la meditación de esta hora enseñando sin descansar. Enseñando sin descansar. Mateo 21, 12. Cuando usted lo tenga, solo me dice amén. Muy bien, leemos en el nombre del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí, oramos a nuestro Dios, Padre, gracias te damos por esta palabra, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios, tome el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos, amén, amén. Puede tomar asiento. Un día como hoy Jesús entró a Jerusalén. Entró y la gente le recibió y todo, qué bonito, Osana, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, qué bonito. Pero luego entró y siguió adelante. Y entonces entró al templo y el templo no estaba en orden, por decirlo de una manera, y empezó a actuar. Y paramos ahí. Días después Jesús está en la cruz. Una, unos días después Él está en la cruz. ¿Y cómo es que le recibieron bien bonito? Y luego está en la cruz. Es que mire, a veces hay cosas de Dios que a uno le gustan. ¡Qué bonito Dios! La multiplicación de los panes y de los peces. Y comimos todo. Pero luego le dijo Jesús. Después de pasar otra vez el mar Y llegaron a Capernaum y les dijo Y llegó la multitud otra vez Ustedes me buscan por la comida Le Espero que me dé a entender Ustedes me buscan por la comida Pero cuando viene la multiplicación Aleluya, alabado sea Dios Pero cuando Él nos pide algo más profundo Ya uno como que no Hay un, por ejemplo Hay algunas iglesias que tratan de de que algunas palabras no se mencionen, o que no se diga, o que no, se, que no se, se hable tanto del pecado, cosas como esas, porque la gente se huye y no le gusta que le hablen de eso. Que le hablen de, de bendición, de que ya vamos a tener pisto en la bolsa, que le hable de cosas así. Que Dios bendice es cierto, pero que Dios nos pide también es cierto. Y Jesús sabe usted que lo que más hacía era enseñar y enseñar y enseñar. Por eso le hemos puesto al mensaje enseñando sin descansar. Jesús lo hizo intensamente en la última semana de su ministerio terrenal. Lo hizo intensamente, al menos yo sé que no termina con la resurrección porque todavía se queda un tiempo enseñándole a los discípulos. Pero esta es la etapa donde va a estar públicamente. Donde va a estar con quien sea. Y empieza a enseñar intensamente, intensamente lo último. Pero, pero esto no solo fue en esta semana. Él, desde que comenzó su ministerio, fue a enseñar, fue a sanar, fue a hacer milagros y enseñar y enseñar y milagros y enseñar. Los milagros eran sus credenciales, pero la palabra era su enseñanza. A veces a uno, por ejemplo, imagínense usted si hacemos un día o solo un concierto. Yo sé que las alabanzas tienen palabra y puede ser de gran bendición. Pero hay algunas un tanto modernas que no tanto, que no tienen mayor mensaje. Y hay unas que no se entiende el mensaje. Hay unas que no se sabe si qué es lo que está diciendo. Entonces, ok, una buena alabanza con una buena palabra, eso es, es, es cánticos con palabra de Dios. Eso puede tener algún provecho, pero si solo danzamos y cantamos y todo lo demás y no hay enseñanza, entonces de poco o solo para un rato nos va a aprovechar. Y luego lo demás es nada. Pero Jesús enseñaba siempre y procuraba enseñar en todo tiempo y en toda hora y aprovechaba todo caso. Miraba la agricultura y daba una enseñanza espiritual. Miraba una, otro asunto y daba una enseñanza espiritual. Todo era dar una enseñanza. Un, Cualquier cosa era un pretexto para enseñar. A veces uno se olvida de, la, de estas cosas. En este espacio Jesús va a enseñar porque hay una palabra que dice respecto a su pueblo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si nosotros no aprendemos, si no nos esforzamos en la palabra, si no vemos qué dice Dios al respecto, y por supuesto para creerle porque no solo es saber sino creer que eso funciona y practicarlo y cuando lo practicamos confirmamos que funciona entonces ya no vamos a caminar no vamos a quedar caminando por esa línea pero Jesús enseñaba en todo tiempo y de todas formas y de todas maneras y nosotros y no es lo que nos toca hacer ¿Y cuál es la misión que se nos ha encomendado a nosotros? Que vayamos y hagamos discípulos. O sea, que les enseñemos a las personas a caminar como Cristo. Tenemos que enseñarle qué dice Cristo de cada cosa para que ellos puedan caminar de esa manera. Nuestro llamado es a enseñar. Si la gente no aprende lo que Dios dice y solo tiene una religiosidad o una religión, pronto va a caer y no va a crecer porque esto es edificarse en la palabra de Dios. Nosotros queremos animarnos, hombre, exhortarnos mutuamente para que con dedicación, esfuerzo y sacrificio, con dedicación, esfuerzo y sacrificio, ¿por qué digo eso? Es que eso hizo Jesús. Él se dedicó. tenía 12 años y platicaba con los conocedores y preguntaba y decía, y entonces, 12 años, y dijo: En los negocios de mi padre me es necesario estar, tengo que aprender. Los cristianos tenemos que aprender que empaparnos, que llenarnos, nuestra vida tiene que ser eh, de conocimiento del mensaje de Dios, del reino de Dios, del reino celestial, continuamente y luego cumplir lo que nos toca: dedicación, esfuerzo, sacrificio. Eso sería diligencia, sacrificio, esfuerzo. Si no lo hacemos así, no hombre, cualquiera nos va a arrastrar. Cuánta gente anda de aquí a allá, de allá a acá, pero por cuestiones de que es que aquí no me gusta, es que aquí me parece, es que, miren, personas hay en todos lados, personas somos imperfectos todos. Eh, Confiar en las personas no es bíblico, eso no es bíblico usted y yo lo que debemos de centrar es la mirada en Cristo y en su palabra, si nosotros ponemos la mirada ahí, entonces las cosas van a estar en orden, van a estar bien. Jesús entra y todo bien. No, le voy a decir un, le voy a dar un ejemplo más, más de nosotros a veces estamos en una predicación por ejemplo en las torres de oración, un salmo bonito de fe de adoración de exaltación a Dios y todos estamos alegres. Pero luego me viene una palabra de, de cambio, de arrepentimiento, y todos empiezan a quedar bien calladitos. Hay unos hermanos que siempre están listos a decir: Amén, hermano. Ni esos hablan en ese momento, ni eso es que anda hasta callar. No, es que ese es el punto. De eso estoy hablando. Jesús llegó, y qué bonito, y le ponían las hojas, las palmas ahí, y le cortaban ramas y las ponían para que pasara. Pero luego se metió al templo y agarró unos lazos, unos látigos y empezó. Si usted lee esta misma historia, en el Evangelio de Juan es como más amplia. Y en los otros evangelios tienen otros toquecitos, otras cositas adicionales que tal vez no estaban en esta porción que tenemos nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo él? 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. No, no vendían charamusca, bolis, no había ganado cabros, ovejas, todo eso que era parte de la religiosidad. Y entonces vendía, yo iba a adorar, yo iba al templo y yo tenía que llevar mi sacrificio. Mi ovejita, o mi palomino, o una tortola, y tenía que llevar mi sacrificio, pero no la llevaban. Y la gente llegaba y andaba buscando para mi sacrificio. Véndame, no, no, este, ¿cuánto quieren esa? No, esta se la dejo en tanto. Esta déjeme, hasta la más arruinadita, la más barata, para ir a hacer el sacrificio a Dios en el templo de Dios. Pero eso no es lo que Dios había dicho que hiciera. Lo que Dios había dicho de que de aquello, de sus corrales, de sus rediles, de lo mejor fueran, tomaran y le llevaran a Dios en sacrificio, en ofrenda, por el perdón, por el pecado, por agradecimiento, por muchas razones que se le llamaban ofrenda y se llevaran, no irla a comprar allá de aquellos que ya nadie los quiere. Es como llegar al mercado a, en la tarde, allá están todas aquellas cosas, hasta las naranjas ya no parecen naranjas. Parecen guineos, todos apachados. Entonces, ay, ah, si quieren, llévenlo todo en dos cobras, temen, llévenlo todo. que nos sirve. Entonces, viene Jesús y entra y va. Aquí tiene en un subtítulo que le han puesto: dice purificación del templo. O sea, va a limpiar, pues. Purificar es quitar lo malo, quitar lo inútil. Es. Purificar es mejorar algo, tendiendo a lo perfecto, llevándolo a lo mejor, porque eso está de más ahí, porque eso no era el plan de Dios. Es una casa de, ahí lo dice más adelante, y le amo, 13. Y les dijo, escrito está: Mi casa, casa de oración, será llamada. Y como venían gente de otras naciones y traían monedas de diferente, habían cambistas para cambiar a la moneda apropiada para comprar. ¿Se acuerdan aquí cuando habían casas de cambio y todo eso? Cuando teníamos el bendito Colón en aquel tiempo. Entonces, habían cambistas, habían los vendedores, había eso, era un trueque, cambio, mercado, qué sé yo. Era un mercado prácticamente. Pero hay una traducción que dice, la has convertido en, en un mercado. Es exactamente eso. Entonces, eso está de más. Eso está mal. Eso es inútil. Eso no ayuda al propósito. Eso es purificar, es limpiar para que se quede solamente aquello para el propósito que fue. Puesto, es que es necesario y ahí es donde nos duele a nosotros. A ver usted por qué mucha gente no viene al Señor. Ahorita andan de parrandi en Zumba y creen que, que al venir nosotros como les vamos a exigir, supuestamente creen ellos que nosotros les vamos a exigir que dejen esto, dejen aquello. Entonces mejor no se acercan. Y no quieren por eso. Con que hay esposas que su esposo no viene, porque tiene, ¿cómo se dice? Tiene movida. Tiene un segundo, segundo frente. Tiene otro territorio. Tiene otro lugar donde va a descansar. Si sí, Adel llega a descansar ahí. Entonces no se acerca porque sabe que de alguna manera va a surgir el tema en algún momento hay otros que son más listos, se vienen y cierran los oídos y están con la esposa, no, no puede ser mi esposo que va, él no va a estar en eso y él está, no, él cierra y cuando están hablando de eso, pues, ¿usted cree que es fácil? Entonces le da una desesperación y miren el reloj, todo y es que era para terminar este maestro, ¿y por qué no habla de otra cosa? ¿y por qué no agarra otro tema? Es que cuando nos quieren agarrar, la palabra va, va a llegar a cualquiera en lo que sea. Dios sabe quién. Dios sabía de antemano quién iba a venir hoy. Él ya sabía quién iba a venir. Él ya sabía de esto que era necesario hablar. Entonces, igual, yo como Pilato me, llamo, me lavo las manos. Eso es culpa del Señor. Él es el que vino a tocar ese tema hoy. ¿Cuál es el asunto? Jesús entra, pero Jesús va a arreglar. Y él dice, esto es casa de oración. Y en el, en el Evangelio de Juan dice, hace el recordatorio de algo que está escrito. El celo de tu casa me consume. No aguanto, no soporto el celo por tu casa, por este desorden, por esto que está mal. ¿Y usted qué cree que pasa cuando el Señor viene a nuestro corazón? Hoy usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor dice, si me amáis... Guardad mis mandamientos y si nosotros hacemos eso él dice y vendremos a él haremos morada con él y me manifestaré en él si obedeciere si te dejas limpiar y uno a veces no quiere dejarse limpiar y Dios le habla no lo que pasa es que mi caso es especial es que mi caso es por esta otra cosa es que yo porque como mi mujer es por gusto entonces y es que y ponemos pretexto no hay tales no hay pretexto para ir contra Dios, ningún pretexto. Mujer que has hecho la serpiente, igual le dijo: Este es tu, esta es la consecuencia para ti. Adán qué hiciste, la mujer que me diste por gusto, con el sudor de tu frente vas a trabajar y trabajar y cuando te produzca así te va a producir poquito y vas a sembrar y espinas te van a salir. En vez de que te salgan frutos bueno, no, espinos van a brotar consecuencias y no hay para dónde, no hay pretexto. Si alguien dice, "Es que el problema es como yo no tenía dinero y pues sí, yo, yo agarré, pues." Tú agarré se llama robé. Sí, fácil. Es que yo no soy un ladrón, yo fui una cosa por una eventualidad. Es un ladrón eventual, así de vez en cuando. Entonces, no hay pretexto. Eso viene y empieza de aquí en adelante, empieza a tirar una palabra que para muchos es dura, es fuerte, así, porque es que ya no hay más. Pues y es que mire, hay momentos donde ya no hay más, hermano. Lo decíamos esta mañana: hay un momento donde se topó la paciencia, se topó la cuerda. Jesús entra y que va a entrar. Ah, todo bien. Yo no sé cómo usted siente cuando entra a su casa y si está ordenadita, está limpia o desordenada o cómo la tienen los niños o qué sé yo. Por ejemplo, una cocina. Entrar a una cocina y a veces las cocinas se transforman en un desastre, una selva completa. Y usted entra. Hasta el trapeador está al revés puesto en una orilla, la cocina aquí, la olla de frijoles, pero hay unos trampos que están puestos por este lado y los calcetines que se le quitó ahí están en el suelo y entonces el chucho está debajo. Entonces, sí. qué triste. Una vez entré a una cocina, no se sé, me quedó grabado, quedé marcado en mi vida. que Es un trauma de, de juventud. En la época que estamos estudiando, no estamos de, de pupilos con una señora. Y nos daba la comida. No me acuerdo si era todo. Creo que era solo la cena. No me acuerdo. Y una vez entramos. Yo nunca había entrado a la cocina. Y entramos. Y empiezan aquel montón de animales volando. Yo dije: ¿Son murciélagos? No. ¿Serán naves? No. ¿Serán cucarachas? Imagínense hasta cuánto tiempo. Y todavía lo tengo grabado. Es un trauma, hermano. Entonces. Y ese mismo día, el otro día. Ya no vamos a querer comida. No, ya no. Así vamos a hacer, vamos a ayunar. No se preocupe, no vamos a comer. Un desastre. Cuando Dios entra a su templo y aquello está desordenado, lo primero que va a hacer es ordenar. Por eso muchos dicen, es que yo cuando antes de venir a Cristo todo me iba bien y hoy que vine todo me está saliendo de lo peor y me pasa aquí, me da esto, otro. No lo están arreglando hermano le están limpiando, están arrancando, están miren, Dios tiene manera para quitar cosas hay cosas que salen fácil solo con la palabra, Dios dice y Dios no dice, ah, de verdad así es, no sabía ok, lo vamos a, vamos a enderezar los pasos, pero hay quien con la palabra no entiende, no, no arregla y se hace el mareado, y se hace el mareado, y, de, y sigue lo mismo, y se hace el mareado, y sigue con la misma cosa. Con lo que estorba, con aquello que es malo, con aquello que es inservible, inútil para el propósito de Dios. O sea, va a estorbar al propósito de Dios. Ese es el punto. Entonces viene Dios y dice, voy a arreglarlo. Entonces mire lo que, lo que dice luego. Dice 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Ah, ahí está. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que está mal? Y este montón de gente que está en el templo, dice él, con este montón de animales y esto parece mercado, cuando deberían de haberlo traído desde su casa. Venir, tenían que venir preparados con su sacrificio a llevarlo al altar del sacrificio, las ofrendas por todos los propósitos que se llevaban. Y, y estos vienen a otro, a otro asunto. Estos vienen al negocio y estos están promoviéndoles a ellos que hagan las cosas de una manera diferente a lo que Dios ha pedido. Porque lo, también los que vendían estaban haciendo mal. Porque los que vendían estaban haciéndole a ellos. Estaban impulsándoles a hacer las cosas de manera diferente a lo que Dios había pedido. Una ofrenda a Dios es de lo mejor. Nosotros decimos aquí, hermanos, le decimos a los coordinadores cuando nos reunimos: le puede chambrear. Eso no, no, normalmente no lo decimos aquí. Díganle a los hermanos de los ministerios que cuando vayan a ofrendar que no pidan vuelto, le decimos nosotros, porque cuando hace un desorden, el hermano allá va a buscar el canastillo a ver cuántas monedas, no me alcanza. Y entonces, y empiezan a rebuscar para dar el vuelto. Y le da un billete de a 20 y le dice, déme 19.50 vuelto. Y entonces, ¡no! Entonces me dicen no hermano, pero es que entonces no lo van a dar. Y dice que no importaría eso. Debería de ser que nosotros sepamos que uno está estar preparado. Eso siempre lo decimos nosotros para los servidores. Porque los demás hermanos que vienen tal vez que todavía no están en los ministerios, algunos son algo tiernos, algunos, ok, igual, dele como sea. Pero los hermanos que ya están, que ya saben, nosotros lo deberíamos de hacer como es, como debe de ser, es que hay maneras estipuladas para hacer las cosas. Y entonces estaban promoviendo el error los que vendían, los que cambiaban, en lugar de que cada quien trajera de su casa, de su redil y todo, llevarlo al sacrificio. Tenía que haber sido hecho así Entonces viene el Señor y agarra el nato y Empieza a sacarlos a todos Y le botan las monedas De todo lo que tenían ahí Todo el dinero Y la gente estaba ¿Y quién es este pues? ¿Y este con qué autoridad hace eso? Y se creó un, un, un momento ahí de caos pues No entendían por qué Y no tenían valor de oponerse también Pero es que esto es necesario hacer. ¿Cómo va a venir el Señor a nuestros corazones? Actuar en nosotros, por nosotros. Y si adentro tenemos nosotros ahí, ¿cuánta cosa inservible? Sapos muertos. El chucho se murió debajo de la cama y no se han dado cuenta y tiene una semana. ¿Qué? ¿Qué? Hay chuchos muertos a veces hay adentro del corazón. Y no nos hemos dado cuenta de que tenemos ese problema allá está. No, ¿qué tal, hermano? Bien, bien, bien. Pero no le note hermano. Pero bien, bien, bien. No. ¿Cómo anda uno? Mire. A veces uno se golpea o qué sé yo. ¿Alguien anduvo descalzo alguna vez? No sé. ¿En el campo? ¿Se metió alguna espina de esas? Chola. Una que se haya metido y se haya quebrado y quedó adentro ahí. Y usted, ¡oh! Y usted anda a mí, y usted no haya. Verá que no es nada cómodo. No es nada cómodo. ¿Usted cree que andar algo en el corazón es cómodo? Es como una espina. Hay gente que sufre, sufre. Sufre por otro. Él anda una espina clavada en el corazón. Rencores, odios, envidias. Unas envidias, pero satánicas. Y entonces lo no sufre. Y el Señor viene y quiere sacar. Lo que está de más, lo inútil, lo que estorba y sacar la espina. Porque a veces nosotros vemos a las demás personas y, y, y yo, ¿por qué no soy como aquel? ¿Y yo, por qué no me dan como aquel? ¿Y yo, por qué es usted? Es usted. Y Dios va a tratar con usted y Dios le conoce a usted y, y tiene un plan para usted que no necesariamente es el plan con el otro. Esas espinas, esas piedras. Hay gente que de familia, con su propia familia, no hombre, si allí hay de todo y hay amargura, y hay gente, la gente se vuelve explosiva, revienta, la gente odia. Yo leo gente que escribe, odia a los presidentes, odia a nuestras autoridades, odia, odia a todo el mundo, odia a las iglesias, odia a los pastores, aleluya, odia. Qué tremendo. ¿Usted cree que están sanos? Ahí solo hay que ir a ver Cuáles son las espinas, piedras Y todas esas cosas Que se han quedado rezagadas En el fondo del corazón Porque nosotros somos templo Y morada del Espíritu Santo Y Dios lo tiene que, lo tiene que arreglar Gloria a Dios Si algo está mal Dije que Dios lo haga Si sí, a veces a uno lo humillan Y lo, alguien lo ofende ¿A Alguien le han insultado de choto alguna vez Sí, pues sí. ¿Y por qué no? Pues es parte de la medicina. Porque hoy voy a preguntar al revés: ¿quiénes hemos sido mecha corta a morir aquí? Yo, yo estaba sin mecha, yo no tenía nada. Entonces, pero Dios nos somete y nos somata también. Dios nos somete. Ahí en, en el semáforo de cárcel. De mujeres separó un individuo a la par en otro vehículo yo venía bajó el vidrio y me dijo hasta la que no se imagina usted que me dijo pero yo fíjese que en esa vez ya habíamos ya estábamos con el señor ya caminábamos con él y todos estábamos bastante mejorados yo no sabía me río y que hice dije yo Hice algo o no hice nada. Quizás en el camino no le di pasada. Yo no me di cuenta en qué lo ofendí. Pero me insultó. Se habré equivocado. Decía, hijo, será con otro, será conmigo. Pero, ¿sabe qué? Yo me alegré después. Me alegré. Porque si un poquito más atrás en el tiempo hubiera sido, yo también me bajo. Yo me hubiera bajado. El Señor me venía probando poco a poco como íbamos caminando y vienen las cosas. ¿Qué tal reviento? No estoy preparado todavía. Todavía hay cosas que sacar. Me hubiera sometido a otra cosa para arrancarme. Arrancarme. Dios nos va a ir probando. Tiernito estaba yo en el Señor. <laughs> Tiernito y en el Señor, aclaro. Boulevard Venezuela ahí por el semáforo que hacia arriba da al Mercado Central, un poquito antes de llegar al semáforo, viniendo desde allá, la zona de allá del, del occidente. Y un individuo con dos piedras, todo mal, de mal plante, a la orilla de la calle, era temprano, unos niños iban para el kinder, chiquitos, y los niños así afligidos en el suelo, acurrucados, solos. Y uno de metido, yo tenía siempre que yo me metía en los problemas que no eran míos, siempre. Y pego el frenazo, es que me, me, me surgió el, el antiguo yo. Brotó in, sin que yo lo pensara. Y pego el frenazo y me paro enfrente de él. Me llamó por los niños, vi yo, dije, qué barbaridad. Y meto la mano donde estaba el arma. Y ya no tenía. Ya no, si ya no, eso era. Era tiempo pasado que yo andaba. Hoy son los armas químicas, armas misiles, cosas así. Entonces, y meto la mano y no andaba nada. Y el individuo enfrente, el gran animal. Y gracias a Dios, yo me di cuenta que el impulso lo tenía. O sea que no estaba no 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 estaba bien aplacado todavía, necesitaba machacarme más. Me di cuenta yo mismo de que todavía tenía el impulso y del individuo enfrente, gracias a Dios, tiró las piedras y se metió por unas calles ahí para abajo por unos pasajes y se fue. Gracias a Dios no me las tiró a mí, pues vaya. Eso es lo que sí. le quiero decir. Dios sabe cómo lo lleva y lo va a ir. Va aquí Está tu prueba para que sepas cómo va. Él ya sabe cómo vamos, pero debemos de saber nosotros también cómo vamos. Esa vez me afligí, la vez de aquí me alegré. Yo dije, ya aguanto bastante de Dios, ya estoy más aguantador. Y usted ¿por qué cree que yo le digo que venir a Cristo nos hace aguantadores? Si una de las cosas que Dios nos da es que aguantemos de todo, usted puede aguantar de todo. Usted puede quedarse así enfrente y riéndose y le están diciendo hasta de qué va a morir en Cristo. Cuando todavía no vamos avanzando, reventamos y nos damos y decimos: se me salió la caja ilustre. Ah, no falta todavía. Tenemos caja ilustre. O sea que allá adentro hay algo que tiene que ser sacado todavía. Eso estaba haciendo el Señor de manera literal, y eso es lo que le hace nosotros de manera espiritual. Sacar aquello Que no nos deja avanzar Sacar la piedra del zapato Sacar la espina de los viejos Del corazón Viene porque si no No avanzamos ¿Por qué hay tantas Iglesias cristianas? Pero hay muchos En las iglesias cristianas Que no avanzan un estancamiento ¿Una? Ahí estamos soy cristiano? Sí ¿Vas a la iglesia? Sí Voy tales y tales días Pero no pasa Porque no se deja y le viene una cosa y no reconoce. El cambio, el que la piedra salga es cuando sé que todavía tengo problema. Y cuando no reconozco que tengo el problema, sigo con él. Me lo, ahí me lo llevo en la espalda. Jesús vino, sacó el estorbo y luego di, mostró para qué era la casa. Casa de oración. Y donde hay oración, ahí hay bendición, hombre. ¿Alguna vez ha orado usted y siente que sus oraciones... No pasa, como dicen algunos, no pasan del techo. Realmente no es la ilustración, está buena. Aunque no sea así, pero alguna vez ha orado y siente que, como que todo está muerto, y que no va para ningún lado la oración, y que no llega y no pasa nada. No lo siente. Estamos secos. Está estorbado. Estamos estorbados. Nosotros oramos en todo tiempo Para que en oración y oración y oración Las piedras salgan, las espinas se caigan Las cadenas se rompan Para eso es que hay que hacerlo continuamente Porque si no Solo estaríamos Como Israel en el desierto Y el trabajo hermano Aquí vamos Sobreviviendo hermano okay. Es una manera de vivir Al límite pues, O sea ya Casi me ahogo. ¿Y qué tal, hermano? Aquí con el agua, la nariz, ya casi me llega ya. Al borde del precipicio. Ese no es el llamado. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. 14. Vinieron a él en el templo ciegos cojos y los sanó. Oración, sanidad. ¿Para qué en la casa de Dios? Es para oración. ¿Y para qué viene Dios? A arreglar, a ordenar, a limpiar. Él viene a ponernos en orden. Cuando Jesús viene a la vida de nosotros, nos pone en orden en el trabajo, nos pone en orden en la familia, ordenamos nuestro matrimonio, ordenamos, hacemos como, como Dios quiere, empezamos a, si le estamos creyendo a Él, de verdad. Y luego de eso viene la sanidad, pues, la sanidad del alma, luego de eso viene la vida y vienen las cosas que anhelamos. Pero 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, oiga eso, mire, mire eso está, está bonito. Pero las principal, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: Oye, es lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: ¿Qué les dijo Jesús? Sí, ¿qué le dijo Jesús? Oye, lo que dicen, sí, los oigo. ¿Y cuál es el problema? Los religiosos se indignaron, se indignaron por lo que hacían los muchachos, por lo que hacía Jesús. Jesús estaba poniendo orden, pero hay quien no quiere orden, hay quien no quiere que las cosas se hagan para el propósito. A veces aquí bromeando hablamos. En serio bromeando, yo bromeo en serio. Entonces, le decimos, miren, lo del culto, nosotros venimos, cantamos y lo hacemos de esta manera, y luego vamos esto, y luego va la predicación y la oración. A media semana tenemos un bloquecito de oración normalmente y todo eso. Esas hay unas cosas adicionales. Por ejemplo, nosotros eh, un día en el mes eh, les cantamos a los cumpleañeros, esa es convivencia pero no es necesario porque usted y yo usted y yo no necesitamos usted y yo no necesitamos ni siquiera así se lo voy a decir usted y yo no necesitamos ni siquiera que alguien venga y le diga feliz cumpleaños usted no lo necesita porque usted tiene muchísimo más que eso hay quien se incomoda porque no le publicaron algo en el facebook sobre su cumpleaños. Y le pone, hoy cumplo años. Y pone una foto. Y suenan los grillos: cric, cric, cric. Y nadie dice nada. Allá, por allá, alguien le pone una cara. Y entonces ella se va para el cuarto. Nadie me quiere. Todo me odia. Están en ese cito? No, mire, hermano. Oigan, ese Facebook hace una función social importante, le recuerda a las personas cuando los demás cumplen años, si es que ha puesto la fecha correcta, porque hay quien pone otra fecha también y alguien le llama feliz cumpleaños ah, ah ah sí 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 gracias, mentira, no cumpleaños, pero bueno son algunos, pero nos muestra algo a veces estamos necesitados de algunas cosas que no deberíamos estar porque se supone que usted y yo con Cristo usted y yo estamos cabales y es más algunos que ya estamos aquí que tenemos unos cuantos añitos o sea bastantitos pues vaya que ya tenemos bastante ni necesitamos ni, ni cosas ni de comer algunos ya hasta comen poco y ay, mire con los años ya ay eso no eso me molesta eso también Aquí también Deme cáscaras de papas, cáscaras de pepino y cáscaras de no sé qué cosa. Nosotros salimos barato. Y a veces yo llego a la casa y qué, ¿qué hay? No, ah, no. Eh. Hacenme hace un huevo tibio. ¿Qué barato pastor? Sí, Un huevo tibio, medio, que medio? Se vayan durando ahí. Un pedazo de tortilla para estarlo puyando y echarle sal ahí. ¡Vaya esto! Ya de acabó, no necesitamos nada. Vosotros estáis completos en Él, dice la Escritura. Pero si no estoy limpio, si no estoy ordenado de adentro, voy a estar estorbado, voy a estar triste, voy a estar amargado, me voy a sentir marginado. Y los religiosos tienen ese problema. Se indignan porque le cantaron al Señor. Y el Señor les contesta: Oye, esto, sí. Y entonces viene y dice: Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad, se fue a Betania. Jesús es maravilloso, es lindo, tremendamente. Hoy es lo que dicen estos, sí, es que la alabanza, la adoración a Dios, esa, para eso es el templo. Para alabar a Dios, para adorar a Dios, para que haya sanidad en el corazón, para que haya sanidad en el cuerpo, para que haya sanidad en el alma, pues por decirlo así. Para eso es. Nosotros hacemos un montón de cosas que están de mal. Aquí hemos tratado de minimizar las, los agregados. Pues, yo cada vez les digo, les digo así. Esas cosas las vamos a ir quitando, le digo yo. Esas cosas no me vayan a quitar a mí para dormir. Esas cosas las vamos a ir quitando porque está de más. No es necesario. ¿Qué es lo necesario? Casa de oración. ¿Qué es necesario? Que aprendamos aquí. ¿Qué es necesario? Que alabemos al Señor. ¿Y qué es necesario? Necesitamos que Dios nos bendiga. Que sane nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Para eso es la iglesia ahora. Para eso somos nosotros. Usted y yo, hermano. Le voy a decir algo a aquellos que tienen bastante familia. Tienen varios hermanos y tal vez están sus padres todavía. Tal vez usted es cristiano y tal vez muchos de ellos no. O algunos de ellos tal vez no. Usted que es cristiano es el instrumento de Dios para bendición de su familia. Usted. Es que mi hermana no me echa la mano. Usted es el instrumento de Dios. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. De ahí, de usted, a usted lo va a utilizar Dios para sus propósitos, para sus planes, para bendición de su familia, del resto de su familia. Nosotros no estamos para ser carga de nadie. Hemos sido carga por mucho tiempo y de muchos de familiares de cuando como hijos por supuesto de nuestros padres en gran manera de nuestros hermanos de nuestra qué sé yo carga no puede ser ahora que usted está en Cristo por eso usted ya es un cristiano y todavía vive en la casa de sus padres a menos que ellos estén mayores y le necesiten ahí si le necesitan cuídelos si no le necesitan vámonos pues busquemos para dónde mano está caro. ¿Qué? ¿Para dónde? A menos que usted sea de bendición quedándose ahí. De lo contrario, porque usted no puede ser carga de Cuando un hijo está en la casa de los padres, ya casado. Y al final la madre, o sea, la suegra, el suegro, ellos cubren con la mayoría de las cosas. Cuando cuando vive en la casa de ellos, si el, los suegros se han venido a vivir con ustedes, puede ser una cosa diferente y por una necesidad, por cualquier cosa sucede. Eso es otro caso. Pero cuando no, cuando ellos todavía están fuertes, que trabajan, que están, entonces usted está haciendo carga de ellos cuando ya no se debe. ¿Qué deberían de estar haciendo? Yo por eso estoy echando a mis hijos, ya, ya, que vayan, que se casen. Los padres deberían de estar tranquilos, descansando o paseando con los nietos. Préstamelo, nieto, pues lo voy a llevar a como, como en churro todo. Le voy a comprar unas varias montones de cartones ahí de galletas y cosas. Préstamelo, lo voy a ir a pasear. Lo voy a llevar al zoológico. ¿Cuál zoológico? Ya no es. <laughs> lo voy a llevar a cualquier lugar. O sea, eso está bien. Pero que esté afligido, mirá. Y póngala en la, la escuela del niño. Y la comida del niño. Y la otra. Y la madre. Otra vez madre ya fue madre de ocho hijos y ahora más cinco nietos trece, ocho y cinco, trece no puede ser usted es instrumento de Dios para bendición solo déjese arreglar por Dios no se haga, no se haga el duro papá es que es como en la época de la guardia hace blandito que no le decían eso a usted antes antes a uno cuando está mi época fue la época de la universidad fue la época de la guerra cabal y nosotros sabíamos, en todo retén, y cuánto retén. Yo iba a San Miguel, retén por ahí nomás, retén por antes de San Vicente, retén por el empa, retén por San y retén en la tercera brigada, y retén, y ay, yo no iba de vuelta a bajarse, se te blandito, hijo, no pelea, aguante. Ese o es el asunto, porque si no aguantaba, le tocaba. Y no será mejor que Dios nos limpie rápido de una sola vez, en la medida que lo hagamos más rápido. Las cosas van a ser mejor en términos generales, completos. Esta mañana, tarde ya. Jesús enseñaba, eso es lo más importante. Enseñaba en todo tiempo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Igual. Usted tiene material ahí. Tiene mucho que enseñar a los demás, a su misma casa, a sus mismos hijos. Jesús ordenaba. ¿Por qué no dejamos que nos ordene a nosotros? Y después de eso, Jesús sanaba. Se va a sanar su alma, su corazón y usted va a tener vida. Y no le va a importar qué, qué, qué pasa en el mundo. Allá están tirando los misiles, igual. Significa que Cristo ya viene, así que alegrémonos en vez de entristecernos. Y aquellos que no se han casado y dicen, ¡Ay, Señor, que no sea el fin, que no sea el fin, porque ya me quiero casar! Mire, no se preocupe. No se preocu ¿Usted cree que está fácil el asunto? <laughs> Pregúntenle a sus padres, pues, bye, a ver qué le dicen. Si sus padres le dicen, ay hijo, si yo volviera a nacer, me volviera a casar con tu papá, eso es un en mil. Eso es un en mil. Ay, si volviera a nacer, soltera me quedara, dirían en otro, Igual, sea como sea, déjese arreglar por Dios. Juntos, dejémonos arreglar por Dios. Las cosas nuevas vendrán. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia en donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes donde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a Fuerza Aérea Salvadoreña. Te esperamos.